Según el último Atlas de la Diabetes, elaborado por la Federación Internacional de Diabetes, más de 382 millones de personas padecen esta patología crónica en el mundo. Hoy, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial y recordamos que es importante aprender a gestionar la enfermedad para evitar o, en todo caso, retrasar complicaciones. En este informativo hablamos de diabetes, pero también de reumatología y os contaremos el reconocimiento que ha obtenido el trabajo de otras compañeras de profesión. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. El Hospital Universitario General de Castellón ha presentado la nueva consulta de enfermería en reumatología, que permitirá aumentar la continuidad asistencial a los pacientes, entre otras ventajas. La trayectoria profesional, bien por su labor, bien por los años dedicados a la enfermería, se ha premiado en el Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, una jornada festiva que ha tenido lugar en Alicante. Un halo de misterio envuelve las sombras. Estas son las protagonistas de la última colección de la matrona Amparo Tortonda, con la que hemos estado en el Hospital La Fe de Valencia, donde se expone la colección. Una alimentación saludable y un correcto ejercicio físico es fundamental para el tratamiento de la diabetes. Sin embargo, también es muy importante que pacientes y familiares cuenten con una correcta formación e información diabetológica de la que se encarga la enfermera. La diabetes, conocida como la pandemia silenciosa del siglo XXI, es uno de los temas tratados en el ciclo de conferencias que la Concejalía de Sanidad celebra dentro del programa Alicante Saludable y Sostenible. Hay que vivir con la diabetes y no para la diabetes, con lo cual lo más importante es tener la información y la educación, y teniéndola llevas una vida normal. Quienes tenemos que educar somos los enfermeros, y realmente hay pocos enfermeros educadores en el sistema sanitario, con lo cual siempre, de hecho, estamos reivindicando, ¿no?, la figura de los enfermeros educadores, porque la población diabética, como va a tener calidad de vida, es con una buena formación. Como yo soy también un poquito, aunque no mucho, no me pincho, pero tomo pastillas. No solo los fármacos ayudan a vivir con esta enfermedad, lo esencial es una educación terapéutica. Tiene que llevar una alimentación saludable y realizar ejercicio físico, que son los dos pilares fundamentales en el tratamiento de la diabetes. El paciente, además de seguir los consejos del profesional de enfermería, debe participar en su control. Solo luchando cada día contra el sedentarismo y llevando una alimentación equilibrada y cardiosaludable, se podrán reducir los casos de diabetes. En el Día Mundial de la Diabetes, CECOBA resalta la importancia de las enfermeras como educadoras para la mejora del tratamiento de las personas con diabetes. En la Comunidad Valenciana hay más de 500.000 personas afectadas por esta enfermedad crónica. Promover hábitos de vida saludable, la detección precoz y la educación del paciente son fundamentales para que estos tengan calidad de vida. Las úlceras vasculares son un importante problema de salud que afecta más frecuentemente a las mujeres. De ellas se ha hablado en una jornada monográfica que ha tenido lugar en la Universidad de Valencia y que ha organizado la Sociedad Española de Heridas. Una jornada multidisciplinar donde se ha hablado del cuándo y el porqué, del sí o del no del abordaje quirúrgico de la patología vascular, o de los retos a los que debe hacer frente la enfermería en el tratamiento y la curación de este tipo de heridas. Las heridas y enfermería es un binomio que evidentemente viaja junto y debe viajar junto, y además en este momento especial en el que fundamentalmente la investigación tiene una trascendencia enorme. Para la enfermería es un reto, porque las novedades son constantes, es decir, hoy no podemos tratar las heridas como se trataba en fa 10 años, ni tan siquiera como fa 8 años, es decir, hay que hacer un tratamiento muy personificado. Informar y formar sobre los procedimientos diagnósticos, la propia enfermedad, el ejercicio, el control del dolor, estos son algunos de los objetivos de la nueva consulta de enfermería en reumatología con la que cuenta el Hospital General Universitario de Castellón. Esta se presentó en las jornadas monográficas sobre artritis que organiza este departamento junto con la Asociación de Artritis de Castellón.
Un encuentro en el que también se trató la diferencia entre polimialgia y fibromialgia. ¿Cuáles son las manifestaciones oculares de la artritis y la utilidad de la balnoterapia en el reumatismo? La consulta de enfermería mejorará la continuidad asistencial de estos pacientes y también su calidad de vida. Y luego la consulta, aparte de enseñarles el tratamiento subcutáneo, enseñarles el tipo de ejercicios y a nivel del día a día, hago un seguimiento telefónico. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, aparte de que pregunto cómo se encuentran los pacientes cada X tiempo, ellos pueden consultarme, llamarme. Poder hacer uso de este servicio y de esta ayuda de especialistas han hecho que la nueva vida pues mejore y realmente donen consejos y también, digamos, hábitos que tengan que adquirir en la teua vida. Una marcha solidaria aquí en Castellón, el virus del ébola o la convocatoria de plazas para profesores de enfermería. Estas son las noticias que tenemos preparadas en formato breve. La Universitat de València y la Universitat Jaume I de Castellón convocan 6 plazas de profesorado asociado para profesionales de enfermería para el curso 2014-2015. Ambas resoluciones se publicaron en el Diario Oficial de la Comunitat los días 4 y 5 de noviembre, respectivamente. Médicos Sin Fronteras alerta que, a pesar de la reducción de los casos de ébola en las últimas semanas en Liberia, la epidemia está lejos de acabarse, pues hay nuevos focos emergiendo en el país. Por eso, la ONG insta a la comunidad internacional a que se adecue su respuesta e instale más puntos de triaje para evitar que muera también gente por otro tipo de enfermedades prevenibles que no se han atendido por miedo al ébola. El Colegio de Enfermería de Castellón y la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama, también castellonense, LECADO, han presentado la marcha solidaria que tendrá lugar en Castellón el próximo 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Una marcha para luchar y recaudar fondos contra esta enfermedad que saldrá de la puerta del Colegio de Enfermería de Castellón. Homenaje y reconocimiento a la labor de los profesionales de enfermería. Alicante ha vuelto a acoger este año el Día de la Enfermería de la Comunitat Valenciana, un acto que se ha centrado en el fortalecimiento de la profesión a través de la marca enfermera. Un reconocimiento que empieza por uno mismo. Por eso, año tras año, la enfermería de la comunidad premia a sus profesionales. A Mari Carmen Serer por su labor humanitaria como voluntaria en el Sáhara. A los enfermeros que realizan actividades de sensibilización y cooperación en los institutos alicantinos. A la Unidad de Conductas Adictivas del Departamento de ELDA por su trabajo sociosanitario. Y al equipo de la Unidad de Diabetes del Departamento del Hospital General de Alicante. Implica el impulso y la visibilización que tenemos que hacer de enfermería. Es muy importante, hay que desarrollarla en todos los aspectos, no solo la asistencial. La investigación es otro de los campos donde enfermería más se está desarrollando. El 12º premio CECOVA en investigación se ha concedido a un trabajo con el equipo de UCI, otro con personas mayores con demencia y un primer premio para los miembros del programa INCATIV de accesos vasculares. Disponemos ahora de una mención económica para poder un poco despejar los problemas, sobre todo técnicos y económicos, que siempre tienen todo proyecto de investigación. Un acto que sirve también de homenaje a los compañeros que llevan toda una vida consagrada a la enfermería. Sin olvidar el reconocimiento a la labor profesional de enfermería, en esta edición para José Ramón González. Son 38 años, de los cuales 30 he estado dedicado a lo que es la gestión propia. La verdad es que ha sido emocionante. Un equipo de enfermería joven es el que trabaja codo con codo con José David Zafrilla, colegiado de honor de este año. Es que me den este premio, la verdad es que es un honor. Supone un reconocimiento no a mí, sino a mi equipo, al trabajo que hemos hecho en la sanidad pública. Aroa Diseño y Comunicación ha sido el miembro de honor del Colegio de Enfermería de Alicante. Y los profesionales de CECOVA Televisión hemos recibido el 14º premio periodístico. Como habéis visto, los profesionales de CECOVA Televisión también recibimos el premio periodístico que agradecemos a los miembros de la Junta del Colegio de Enfermería de Alicante que entregó los reconocimientos.
El proyecto de ley de salud inicia el trámite parlamentario para su aprobación. La nueva norma reconoce la condición de autoridad pública a los profesionales sanitarios del Sistema Valenciano de Salud en el ejercicio de las funciones, refuerza la participación ciudadana en el sistema sanitario y para ello se prevé la creación del Comité de Pacientes de la Comunidad como órgano de carácter consultivo. También se simplifican los documentos del consentimiento informado respecto a la ley anterior a fin de hacer más flexible y eficiente su utilización. El conseller de Sanidad también ha hablado esta semana sobre el futuro hospital de Llíria, que está previsto que se abra en febrero de 2015. Pues están llevando a cabo los mecanismos adecuados desde la Dirección General de Recursos Humanos para que, siguiendo el procedimiento establecido, pues se puedan cubrir esas plazas para que en la segunda quincena del mes de febrero, que es cuando hemos dicho que tenemos intención de poner en marcha ese hospital, pues tengamos, por supuesto, el personal necesario para llevar a cabo la actividad. 180 profesionales de enfermería del Departamento de Salud de la Ribera de Alcira han participado en las undécimas jornadas de enfermería en las que se ha hablado de innovación e investigación en los cuidados en salud. La lactancia materna, el cáncer de mama, la salud mental, las infecciones nosocomiales, los tatuajes en adolescentes, la diabetes o el dolor de espalda en escolares han sido algunos de los trabajos de investigación expuestos. Mi trabajo ha girado en torno a un brote que tuvimos de Acinetobacter baumannii multiresistente en la UCI en el 2009 y lo que hicimos fue estudiar las características de los pacientes afectados y buscamos factores de riesgo para poder eliminarlos en otros posibles brotes. Mi trabajo trató del conocimiento sobre interpretación electrocardiográfica de la enfermería en el servicio de urgencias. Tras la realización del cuestionario teórico-práctico, el porcentaje obtenido de las respuestas correctas fue bajo. Es un resultado que hay que mejorar. No hay luz sin sombra, aunque a veces somos muy poco conscientes de ello. En esta idea basa su obra Amparo Tortonda. Esta matrona y licenciada en Historia del Arte compagina sus dos pasiones, el arte y el cuidado, y expone su última obra en su lugar de trabajo, el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Para mí ha sido un reto exponer aquí La Fe, porque pues todo el mundo me conoce, llevo muchos años trabajando y luego siempre me había desenvuelto en el mundo de la abstracción. Esto ha sido pues nuevo para mí, ¿no? Es un mundo ya buscando la forma y la narrativa y la figuración. La técnica se llama cianotipia. Empiezas con fotografía, luego la negativizas, lo sacas al sol, el negativo con el papel emulsionado. Yo podía haberlo dejado así, blanco y azul, pero quise ir un poquito más allá e intenté darle color. Las sombras para mí es un tema muy interesante porque es sugerente, es evocador y tiene, tú miras las sombras y siempre tiene un halo de misterio. Forma parte de nosotros, es una prolongación de nosotros mismos. La entrevista íntegra la podréis ver en la sección El invitado de nuestra web. Con este halo de misterio del que hablaba Amparo, entre las luces y las sombras, nos despedimos. Más noticias, como siempre, la próxima semana. Os espero. Adiós.